Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Don Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy vamos a disfrutar de un partidazo de la Saudi Pro League. Será un espectáculo fantástico. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Ya se mueve el balón y ya lo saben. No, ponemos la pila si quiere. Cristiano Ronaldo la tiene. Atento que Cristiano rompe la red. El travesaño le dice que no. Puf, dijo el peligro. Complicado desde esa distancia. David Ospina que rechaza la pelota. No la cuidaron, se le fue. Mandaron a volar la pelota. Gran centro. Le dio horrible a la pelota. Atento que va corta. Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. Están tratando de ahogar la salida. Cristiano Ronaldo. Martínez. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Tiene una gran oportunidad. Una tapada de ovación para este arquero. Y va y le pega. Se tiró bien ahí el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Falló el despeje y peligro. Le va a pegar, le va a pegar. Excelente el bloqueo. Uy, lo cerca que hemos estado de gritarlo.
Que no extrañe que estando Cristiano en la cancha, obviamente todos concentremos la mirada en el rendimiento del portugués. Hay que tener sangre fría para esa definición. No me quiero ilusionar, pero esto podría terminar en gol. Se viene el saque de manos. Promete el avance de este equipo ahora. Esto es para ganarlo. Y ahí está. ¡Oh! Y llegó el primero. ¡Qué manera de arrancar! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Y es que seguimos con el partido 1-0. Abubakar. Cristiano. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Cristiano Ronaldo la tiene. Este es grande para Cristiano. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Tiembla el área con tanto pase. Este es bueno, lo dejó atrás. Lo ha hecho muy bien para cortar. Atento, es que puede venir una transición rápida. Están esperando que se abra el espacio. A continuación, el lateral. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Abubakar. Luis Gustavo. Anderson Talisca. ¡Le pega y lo empata! ¡Golo! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Pensé sí, que señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. El córner lo juegan en corto. El Piti Martínez. Intercepta y corta el ataque. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. David Ospina que rechaza la pelota.
Hay muchas chances de que esto termine bien. Ahí parte la pelota al área. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Se ve el balón por el fondo del campo. Corner. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Tiro de esquina justo al corazón del área. Anderson Talisca. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Guarda con ese, qué buena. Y es así como se frena el rival. El centro magnífico. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Se le fue el balón nomás. Ahí les queda el número 5. Abubakar. Ahí lo deja seguir el árbitro. Anderson Talisca. Que le gana. Ocasión del empate. Prepara la garganta. Ahora sí. ¡Gol! Y esto comienza de nuevo. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. La pelota que es suya. Talisca. Ahí están filtrando la bocha. Enorme pelota, se va directo al arco. ¡Gol! Están llegando los goles a cántaros. ¡Qué partidazo están jugando, muchachos! Siguen ampliando la ventaja. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Y después el gran arranque de Cristiano Ronaldo, que, a pesar de estar presionado por la defensa, encuentra espacios y marca un golazo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Para esto hay que tener muchísima paciencia. ¿Para cuándo el gol? Esto ya huele a empate. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar, han logrado el empate. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco.
Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Abubakar. Ahí va Anderson Talisca. Ahí va Cristiano. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. El Piti Martínez. ¿Se pone adelante con esto? ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Siempre a tiempo, con un buen despeje. ¿Le sale un contragolpe? Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Gran anticipo. Martínez. Pelota de Cristiano. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Se asoma y la ve clara. Este es bueno, parece bueno y está mano a mano. ¡Y está! ¡Gol! Una vez más se pone arriba en el marcador. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Maravilloso el centro. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Cristiano dirige el ataque. Y fue buena, magistral la recuperación. Recibe compañía. Guarda que este puede ser la acción defensiva del día. Esta puede ser buena para la contra. Se les fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. ¡Ahí está el tiro! Y así, sin trascendencia alguna, la pelota la tiene el arquero. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. ¡Ahí está, le va a pegar! Será para la otra cuando siguen buscando el empate. ¡Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida! Ya viene el entretiempo y por ahora es poco por lo que pierde la visita. Veremos si remonta. Si no quieren perder el partido, muchachos, hay que despertarse. La diferencia es de un gol. Así que vamos, hay que ponerse las pilas. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro.
Acá está el gol, Marito, que tiene a este equipo en ventaja de nuevo. Mueve la pelota en corto. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. Levanta la pelota. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Ahí está parando el peligro, logra ahogarlo. Otro córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Buena posibilidad para una contra ahora. ¡Mira la pelea! Ese balón que sigue con vida. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Mantiene la posesión allá arriba con mucha compostura. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Seis goles por ahora, este partido se ha vuelto loco. Puede avanzar un poco más por ahí. Anderson Talisca. Acá con este lo ganan. Por bloquear el disparo. El disparo. Salvando bien a su equipo. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Ahí va a meter el córner. Acá no ha pasado nada. Anderson Talisca. Buena chance esta para pasar a ganar. Echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido. Córner al corazón del área. Un rechazo horrible. Cuidado con esto. Abubakar. Chance para ponerse arriba. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Saca el córner ahí nomás. Corner, quieren, corner, tienen.
Deciden jugar así el tiro de esquina. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Como en el hockey, córner corto. Y no hay forma de sacársela. Pasa con la acción al medio. ¡Ay, bombazo! ¡Cabeceño! Ahí está el arquero con la pelota en sus manos. No pasó nada más que un susto. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba del marcador, pero el arco dijo que no. Abubakar. Anderson Talisca. Ahí le quede, puede ser, puede meterla. Arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. Mueve la pelota y no más. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Llega a quedarse fácil con la pelota. Controla la pelota y sigue. Y tras la barrida, saque de manos. Atento con el pase, bueno. ¡Remate! Rápido, flexible, firme en el fondo, preciso. Con manos como tenaza, bien el arco. Levanta la pelota. Un control muy fácil después de un disparo sin riesgo. Cristiano Ronaldo. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Uno se la pasa el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa a uno. Así están, jugando nada más. Cristiano. Martínez. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. El pase va por arriba, lleva peligro. Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Pelota que va al área con ganas. Este mal rechazo que está complicando todo. Esa va directo al arco. Intercepta bien, consiguen el balón.
El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante, le pega de cualquier lado, es un espectáculo verlo. Comienza ya la segunda parte del partido. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, ¿qué? Fácil. Dice, me dieron un peluchito. ¿Qué quieren que haga? Abubakar. Tienen la bocha y se van volando. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Qué tapada, por favor! Intenta no perder posesión en esa. Ahí se lleva la pelota regalada. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Gran reflejo del arquero. ¡Poste! ¡Palo! Pero no termina. ¡Puf! Dijo el peligro. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Quiere repetir el equipo atacante y sigue el peligro. ¿Será que cantamos? ¡Está! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. ¿Qué pasó? ¿Es Black Friday y estaban dando descuento en goles o qué? Luis Gustavo. Abubakar. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Muy bien está. Pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. El córner que llega al área. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Esto se ha terminado acá, parece. ¡Ojo, arquero, que se viene! Bloquea bien la pelota. Anderson Talisca. ¡Anderson Talisca! Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. Levanta la pelota. Saca la pelota después del córner. Cambia de dirección. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí llega la ayuda. Se puede venir el empate. Mira cómo llegó ahí nomás a robar la pelota. Sigue adelante, buena conducción. Breve el disparo. Viene ahí el arquero para sacar el balón.
y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Al córner al área. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Esto sin duda, claro, es posición adelantada. Ver ahí en la recuperación. Se abre camino sin problemas. Se les escapó nomás. Se le ha escapado por muy poco. La intención era buena. Fíjate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad, pero siguen ganando igual. Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. David Ospina que rechaza la pelota. Ahí la está recuperando después de la intervención. Martínez. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, lo fue. Y así sin trascendencia alguna la pelota la tiene el arquero. Abubakar. Anderson Talisca. Rechaza bien el peligro el arquero. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público alienta. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Gran intercepción de la pelota. Despija la pelota y se jugará desde el córner.
El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. Intenta no perder posesión en esa. Cristiano Ronaldo la tiene. Pelota que le llegó fácil como muñequito de felpa. No hay obstáculos y avanza por la banda. ¡Qué patee nomás! Ahí se quedó nomás. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Bien pasado este balón. Acá hay peligro. Pero esto no prospera. Cristiano Ronaldo. Sigue con la pelota. Una pelota endiablada que termina rechazada. Abubaca. Cristiano. Oportuno el arquero en ese momento, seguro para su equipo. Ha llegado la hora de los cambios. Decide hacer el pase corto. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Se viene y está acompañado. Y está para el empate. ¡Gol! Ahí está el de la igualada. Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el casi, se hubiese metido fuera de juego. Pero esa pelota estuvo perfecta. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos, Fernando, me hace presumir que este partido no va a terminar en empate. Y mirá que ahora se puede venir. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Luis Gustavo. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí está Cristiano para definir. Hizo todo bien, estuvo cerca. Ya está preparado el cambio. Regalado la pelota al rival. Avanza y gana terreno Cristiano. Hace muy bien su trabajo este portero. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. A ver qué pasa ahora. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Se ha lucido con esa intercepción. ¡Y
esto es gol. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. En 20 minutos se termina todo. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Y es infracción, resulta en amarilla. Ha llegado fácil la pelota a la mano del arquero. Eso se llama proteger el balón. Libre el camino, a ver si marca. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Mueve la pelota en corto. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Luis Gustavo. Atentos que se viene. Tapa es, atentos. Anota y el arquero que le regalan un GPS que se perdió. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil, empujarla y salir a gritar el gol. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Ahí cuenta con apoyo. Justo les ha quedado la pelota. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Cristiano Ronaldo. Filtraron el balón. Vamos a ver si se anima. Este chico está... ¡Gol! ¡Gol! Los goles de diferencia ya. Con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos amarilla.
¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Pasó bien la pelota. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles. Ya es bastante de un equipo, ya ni hablar de un solo jugador. Tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Tsunami de oportunidades en el área. Le saca pintura el travesaño. Ahí nomás, hasta ahí nomás llegó el peligro. Mira si se tienen ahora la contra. Cristiano Ronaldo la tiene. Este es grande para Cristiano. Rechaza el arquero y sigue el juego. Hay posibilidad. La bocha que busca el espacio. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Ahí está. Parece van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro, que apague el juego. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Ha caído una catarata de goles en este partido. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Anderson Talisca. Talisca. Cristiano otra vez la tiene. ¡Ojo el remate! Buena respuesta de los guantes. Viene ahí el arquero para sacar el balón. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Anderson Talisca. Abubakar. Cristiano otra vez la tiene. El Piti Martínez. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Lo van a hacer en corto. El Piti Martínez. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Avanza bien en el ataque. Pero no logran seguir con el ataque. Estamos ahí.
Ahí nomás del final del partido, seguramente van a querer olvidarlo después de lo que han hecho hoy como visitantes. Bueno, pensar en una remontada imaginaria, Fernán, me gusta esta jugada, clara oportunidad. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Los están agarrando mal parados, en esto lo van a castigar. Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar. Esta parece buena, ojo. Y el travesaño le dice que no. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Un maravilloso bloqueo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Apenas y con las uñas la manda fuera. Que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Bien, abajo ahora, sacarán de manos. El Piti Martínez. ¡Qué bien lo hace y trae peligro! Y esto es posición adelantada. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Esto puede terminar en gol. Cerca del palo se va la pelota. Logra recuperar muy bien el balón. Ahí están filtrando la bocha. Puede terminar en algo bueno esto. Ha desperdiciado un mano a mano, pero les acaba de regalar el gol con moño y todo. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Se cruza ahí con el cuerpo. No llegan a apurar, mantiene la pelota. Anderson Talisca. Pelota de Anderson Talisca. Ojo, atentos, puede haber daño acá. ¿Cómo hizo para tapar esto? Abubakar. La volea. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Ahí entró. Del enorme esfuerzo del arquero, una enorme atajada, la suerte no estuvo de su lado al final. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh?
O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. Lo llegaron a buscar, pero sigue en juego. Esa pelota pasó cerquita nomás. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Luis Gustavo. Va bien esa pelota. Bien ahí el portero para ahogar el peligro. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Logra tapar bien el balón. Buena barrida ahí, será lateral. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Brillante cambio de juego. Detiene muy bien el avance. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Anderson Talisca. Que le pegue ya, eso es lo que quiere la hinchada. Esto termina en gol. No te lo puedo creer, no puede ser. Este gol queda anulado por Orsay. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Anderson Talisca. ¡Lo metió! ¡Uno, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo. Está anotando, es un pedazo de jugadorazo. Y Fernando, cae el tercero. Y el triplete de este jugador, es increíble. Cuando anda en racha, este no hay quien lo pare. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Intenta por un carril interior. Mira qué disparo. Con esto llegamos al final del partido. ¿Con qué cara va a volver a casa este cuadro visitante? Señores, si vemos el resultado, está claro cómo jugaron, ¿eh? Bueno, jugaron es un decir, por lo menos entraron en la cancha, porque en poner no pusieron ni las manos. El rendimiento ha sido terrorífico en el día de hoy.